Y luego, hay también aquí en esta poca altura de agua, hay LPS. Y curiosamente, solo crecen alrededor. ¿Lo viste que crece todo alrededor? No por encima. Este lo veo en todos los lados. Seguramente por ahí ya hay demasiado luz para ir. Pero yo te digo, Tritactans necesitan una barbaridad de luz. Y ves que no es azul. Pero claro, a 15 metros ya se ve en el arrecife, o sea, digo, donde estaba la bajada. A 15 metros también tú ves Acropora color turquesa. Y es que no puedo nadar porque ahora subo otra vez las rocas, si hay poca profundidad. Tengo que ir caminando. Te digo, aquí, ahí hay otra Tritactna. Que las turquesas tú le ves directamente, reflejan tanto. Mira, aquí es guapa. Joder, quiero llevarme uno para casa. A ver si entre mi hijo estoy contigo otra vez. Tritactna. Eso sería guapo, porque otra, mira, azul, muy chula. No sé si estoy grabando bien porque no lo veo bien. Como estoy. Pero muy chula, muy chula. Otra. Para mí es una plaga, te lo digo, la Tritactna, porque hay tantas. Ve, y aquí no hay. Ahí había el Picasso. Había un Picasso ahí. Lo que pasa es que 10 metros ya no, en la cámara no lo ves. Aquí no ve ni un pez prácticamente. Sin embargo, a partir de ahí están los sohal. Los sohal, los acanturos sohal, las que son más o menos 40 a 50 centímetros, en internet dicen 35, venga ya, eso tiene medio metro ese monstruo. Nunca lo ves aquí, siempre lo ves donde está, hay mucha marea, ¿sabes? A ellos les encanta. Y también, junto con, yo te digo, en el mar es tan diferente, es curioso, excepto el sohal que es muy territorial. Los demás peces, cualquier tipo, siempre nadan juntos, van como yo siempre digo, van de buen rollo, ¿sabes? Buen ambiente. Excepto el sohal, porque él es ultra territorial, ¿sabes? Pero vino un naso, por ejemplo, los nasos de aquí miden 60, 70 centímetros. Los nasos en el arrecife, o sea, el hotel, miden, no sé, parece que no son, parece que aquí viven los adultos, ahí viven más jóvenes, ¿sabes? Juvenil. No, voy a cambiar por la costa un poquito hasta allá para meterme por aquí. We'll be right back.
pero la vista del agua es como, no sé, 30 centímetros. Casi estoy rozando con la barriga, justo, va justo. Aquí normalmente no va nadie, aquí no para alguien que va nadando aquí, no se duele. Y la verdad es, tienes que ir con cuidado porque hay, yo le digo, ¿no viste la piranha? Es, voy a decir las plagas, las piranhas, yo creo que no, cada 10 centímetros de suelo hay una piranha, es una pasada. Y aquí no hay ni un sojal, los sojal empiezan ahora a 10 metros, están más o menos, en, ahora tenemos hasta el arrecife. Bueno, eso me deja decir, pero me refiero a donde va para abajo, ¿no? Muy profundo para abajo, como unos 50 o 100 metros, están los sojal. Y claro, también aquí le cuesta nadar. Lo que pasa es que ahí, de aquí para allá hay tanta corriente ahí, es increíble. Y ahí atrás es donde quiero grabar el sábado, porque ahí está muy chulo el, bueno, el arrecife está todo lado bonito, pero hay tantas cosas que se ve. Pero lo vieron que se unen los, todos los peces iban juntos ahí picando y tal, igual limpiando las rocas y tal. Nada, voy a seguir. Thank you.
¿Sabes lo que es interesante? En el arrecife, bueno, de aquí para allá son como más o menos 8 metros donde baja. Donde yo estoy pisando es coral viejo y hay entradas por todos los lados donde pueden pasar los cirujanos por un lado y salen por otro lado. Pero yo te digo, aquí casi no puedo aguantarme. Es que parece poca corriente, pero es brutal. Yo digo, aquí, ahí donde hay un montón de corales muy chulos, no puedo estar, no puedo grabar, es imposible. No puedo, me tengo que agarrar porque si no me voy para ahí, para allá. ¿Sabes? Es muy... el sábado. Pero es interesante, antes que estaba grabando, es una entrada donde se meten los cirujanos y entran por un lado y salen por otro lado. Qué curioso es. Yeah.